Vamos a verlo. Adelante, por favor. Llega a la pista del bailando el disco de tres, ritmo que pondrá a todos en movimiento y que trae una particularidad especial, y es que los miembros del jurado estarán acompañando a las parejas sometiéndose a evaluación. Creo que para mí es una buena elección, ¿no? Que los jurados estén hablando con nosotros para que ahí se den cuenta de qué tan difícil es bailar. No me parece, porque el jurado califica y tal vez por pasar del agua a la pareja que le tocó, quieran poner buena nota. Aniciado Reis y Arlinson Samaniego contarán con la participación del conocido cantante y actual presentador de la previa de Bailando, David Dionich. Me tocó el equipo grandioso de Anisha y Arlinson y Alfredo y nada, estamos súper felices, muy felices, arrancando los ensayos con mucha energía. La bella ex Miss Bolivia, ex magnífica, empresaria y actual jurado de Bailando, Verónica Larrie, acompañará a los ositos en este difícil ritmo. La última vez que hice algo similar a esto fue en la primera temporada. Yo nunca había bailado disco. Como te digo, en uno de los pasos básicos estoy trancada, no me sale. Por otro lado, Marco Jiménez y Wendy Flores optaron por el talento y carisma del chinito más querido de la televisión. Es diferente bailar disco así a la quete, digamos, improvisando, que ya pasa marcado, ¿no? Estoy muriendo. El polémico jurado de Bailando, ex participante del reality Showmatch, Mariano de la Canala, asume el papel de acompañar a Oriana y Joel en este ritmo. Como siempre te digo, nosotros, yo soy muy funcional en el programa, me invitaron a bailar, a pasarla divino un buen rato y a darle un buen show a la gente, que la gente se merece todo. Para evitar susceptibilidades, los jurados manifiestan que no habrá ningún tipo de injerencia. Yo soy imparcial, ahí soy muy imparcial, es lo que se ve se canta, como en el cacho, digamos, ¿no? Super Mario y Mariana Pinedo estarán acompañados de Yamil Claros, el polémico vestuarista. Me cuesta mucho agarrar los pasos y aprenderme las secuencias, así que es complicado. Y el disco, aparte que es un ritmo rápido, también tiene técnica. Por otro lado, Rosy y Jessica decidieron invitar a Cancherito, el ex participante de Bailando y actual competidor de la previa, teniendo la fuerza como su mayor arma. Este es un ritmo que donde uno tiene que demostrar lo acrobático, la fuerza, la altura, y realmente Jessica, que es una bailarina excelente. Un ritmo que sin duda traerá muchas repercusiones, nos espera en el disco de tres. Bueno, Mariano nos dijo que alguien del jurado iba a estar bailando y bailan todos. Creo que Jessica es la única que no va a bailar porque obviamente está con el mañanero a tres manos, la pobre, con la previa. Ya no, claro, no da ya, que si te ponen a bailar y Jessy no sé en qué momento comes. Pero bueno, pero todos van a estar yo bailando. No voy a estar calificando. La que va a calificar será Jessica. Claro, y en realidad es que se van a calificar entre ellos. Esto va a ser alucinante. Yo les voy a contar ahora sí quiénes son todos los invitados de la Academia Cruceña. Por favor. Por ejemplo, como vieron en la nota, Arlinson y Anisha van a estar con David, Super Mario y Mariana con Yamil Claro, Oriana y Joel con Mariano, Clóvis y Orieta con Yesenia Barrientos, Marco y Wendy con Chichi Kim, Rosy y Jessica con Cancherito, y los ositos van a estar con Verónica Larrea, que sí, eso es, si sí se salvan esta noche, porque de lo contrario, va y Bora con la tambora. Vamos a hablar ahora de una marca increíble que nosotros tenemos en Bolivia. Por supuesto, en Bolivia ya son miles de clientes que confían en Suzuki, convirtiéndola en la marca de automóviles más vendida del país por su 4x4, por la aventura, su rendimiento, por la elegancia, su conectividad, pero sobre todo porque es Suzuki. Ven a celebrar con Suzuki su aniversario y va a encontrar descuentos únicos hasta $2,000.